Bueno, y a continuación le vamos a presentar un resumen de lo ocurrido el sábado en la zona 1, ayer sábado, manifestaciones que se desarrollaron, algunas pacíficas y otras, por supuesto, violentas. Aquí está el resumen. Desde días anteriores se había convocado a una manifestación el sábado a las 14 horas. Durante la mañana, un contingente de agentes de la Policía Nacional Civil se ubicó en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura. Autoridades de la PNC afirmaron que ninguno de los agentes portaba armas. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció que se reuniría con sectores y grupos de la sociedad para analizar modificaciones que podrían presentarse para reformar el presupuesto 2021. En la Plaza de la Constitución, zona 1 de la ciudad de Guatemala, el ambiente era tranquilo. Cerca de las 14 horas, las personas empezaron a llegar, algunas con banderas, carteles o vuvuzelas, solos, con amigos o en familia. Mientras tanto, un grupo de personas se dirigía a la plaza central, haciendo pintas, quemas y destruyendo propiedad pública y privada en su camino. Ese grupo causó destrozos frente a la municipalidad capitalina, prendiéndole fuego al monumento a Álvaro Arzú. El presidente Yamatei escribió en su cuenta de Twitter: "Reitero que se tiene el derecho de manifestar conforme la ley, pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos, les caerá todo el peso de la ley". En la Plaza de la Constitución, las personas se congregaron gritando consignas y cantando el himno nacional de Guatemala. El grupo que causó destrozos en la municipalidad capitalina se dirigió al Congreso de la República, realizaron pintas, se enfrentaron a los agentes que se encontraban en el lugar y empezaron a romper las ventanas sobre la fachada principal en la Novena Avenida. Posteriormente, provocaron un incendio en algunas oficinas del Palacio Legislativo. Un grupo más pequeño incluso irrumpió en el interior del Congreso para causar más daños. Posteriormente, un grupo de agentes policiales antimotines dispersó a los manifestantes y abrió paso a los bomberos, quienes trabajaron para sofocar las llamas y evitar mayores daños. Posteriormente, continuaron los enfrentamientos entre manifestantes violentos y agentes de la Policía Nacional Civil. Incluso, algunas personas que se encontraban manifestando pacíficamente en la Plaza de la Constitución optaron por retirarse del lugar, ya que estaban acompañados de niños y adultos mayores. Según la información proporcionada por el Ministerio de Gobernación, 32 personas fueron capturadas por ocasionar disturbios, alterar el orden público y causar daños a la propiedad. También se reporta que alrededor de 24 personas sufrieron algún tipo de lesiones, desde golpes hasta intoxicación por el gas lacrimógeno. Entre los heridos se encuentran 12 agentes de la Policía Nacional Civil. Algunos de ellos sufrieron golpes contundentes por los objetos lanzados en su contra. El resto de heridos fueron manifestantes. Algunos de ellos presentaban heridas de gravedad y fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt. El ministro de Gobernación, Henry Reyes, afirmó que las fuerzas de seguridad actuaron para preservar el orden como parte de su función constitucional. Al mismo tiempo, calificó de hechos vandálicos lo que ocurrió en las instalaciones del Congreso de la República y a otros bienes patrimonio nacional. ¡No queremos violencia!
realización de una marcha y